otros conceptos del círculo que se desprenden del círculo cromático de color son las tres propiedades de los colores, que las tres propiedades son saturación. Saturación es intensidad. Entonces, por ejemplo, un color tiene una propiedad de saturación cuando decimos, bueno, voy a seguir con el mismo ejemplo, en estos dos colores. Entonces, si tengo un objeto que se parece a este color o a este, entonces cuando lo miro para saber qué color voy a utilizar, por ejemplo, estos dos, entonces me pregunto, ¿el color está saturado o está desaturado? Y entonces ahí es la elección que voy a realizar. Después lo vamos a ver, cómo encontrar los colores. Pero lo importante que quiero que les quede claro es que uno de los atributos del color es la saturación. Entonces un color puede estar más saturado o intenso, es sinónimo, o intenso o puro. Muchas veces nosotros coloquialmente decimos vivo, un color más vivo, pero en realidad como pintores tenemos que decir saturado, porque quiere decir que el pigmento está más puro, por eso es tan saturado. O puedo decir está desaturado porque es un color que ya está mezclado con otros colores, entonces se va neutralizando. Ya no es un color puro ni saturado, sino es un color neutral, desaturado. Esa entonces es una de las propiedades del color. Otra de las propiedades del color es el matiz, es decir, qué color es. El matiz es como sinónimo del nombre. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, digo, bueno, aquí necesitaría incluir un matiz azul. Entonces, es lo mismo que dijera que tengo que incluir un poco de color azul, porque el matiz es el nombre del color. Y a veces, en muchos libros también, aparece como sinónimo de matiz la palabra tono. Pero en otros libros, la palabra tono la usan como sinónimo de valor. Así que ahí se crea un poquito de confusión. Es preferible entonces referirse, cuando se refieren a la intensidad de un color, es preferible decir saturación. Cuando nos referimos al nombre del color, podemos decir matiz. Y luego está la tercera propiedad de un color, que sería el valor. El valor es la oscuridad o la claridad de un color. Y también se dice, por ejemplo, este color es amarillo, es el más claro del círculo. El violeta es el más oscuro. Entonces, si el valor me está hablando de la claridad y la oscuridad, existen grados. Se dice que un color muy claro tiene un valor muy alto. Entonces, los colores que se acercan al blanco son de valores muy altos, quiere decir colores muy claros. Y los colores oscuros son los que tienen valores más bajos. Es decir, a medida que me voy acercando al negro, generalmente uno se acerca al número 1 o al 0 en los colores. Entonces se dice que el valor es muy bajo. Esto puede parecer un poquitito difícil, pero una vez que se lo aprenden, se dan cuenta que es sencillo de explicar. Puedo tranquilamente entonces tomar un color y decir es de valor muy alto. Es lo mismo que esté diciendo es un color muy claro. Entonces, en términos pictóricos, tengo que referirme al valor cuando me refiero a la claridad o a la oscuridad. Y volviendo al círculo de color, entonces, si este color es el de valor más alto, es decir, el más claro, y este es el más oscuro, entonces el rojo y el azul verdoso, el verde azulado, al revés, en este caso, serían valores medios. ¿Y esto por qué es muy importante? Bueno, porque nosotros estamos más acostumbrados o familiarizados para ver los colores, no los valores. Entonces, por eso es que se nos es muy difícil, cuando miramos un paisaje, trasladarlo a blanco y negro. Aunque ahora, bueno, la cámara de fotografía nos solucionó muchísimo el problema, aunque no es tan... bueno, hay todo un debate con la cámara de fotografía, pero ese es para otro momento, otro video.
Pero lo que sí, con las cámaras, nosotros hoy podemos sacar directamente de los teléfonos, por ejemplo, sacar fotos digitales en blanco y negro. Pero antes, como artistas, teníamos que hacer el boceto de valor en blanco y negro. Entonces resultaba difícil trasladar un color a blanco y negro. Pero no es difícil si nosotros sabemos qué colores y en qué posición del círculo cromático están. Entonces, si estoy mirando un color violeta o un color azul ultramar, entonces puedo saber que están más cercanos a los grises más oscuros que si estoy mirando un amarillo naranja o una hoja, por ejemplo, verde limón, verde amarillento. Entonces, como sé que están muy cerca del amarillo primario, van a estar más cerca del blanco. Entonces, para eso sirve también tener en cuenta dónde están los colores en la rueda de color, para saber cuál es su valor, cerca de qué valor podrían llegar a estar, un valor medio, un valor alto, un valor bajo. Bueno, esas son todas preguntas que nos hacemos cuando queremos determinar qué barrita usar para un elemento. Por eso es muy importante, para saber qué colores tenemos que usar en la obra. Entonces, repaso brevemente las tres propiedades que puede tener un color. Entonces, su saturación, si es puro o si es agrisado, su matiz, es decir, de qué color estoy hablando, estoy mirando un verde, un azul, un rojo, y el valor. Entonces me pregunto, ¿es claro o es oscuro? Y una vez que descubro todas estas propiedades, fácilmente puedo entonces hacer mi mezcla de color o, en todo caso, elegir la barrita correspondiente con la que voy a pintar una determinada porción de la obra. ¿Qué más puedo aprender del círculo de color? Bueno, todos los colores que están cerca generan gran armonía en una obra. Entonces, por eso pueden ver que hay obras completas que se inclinan hacia una gama determinada de color. Por ejemplo, puedo hacer toda una obra con escalas de naranjas y rojos y amarillos. Entonces estoy haciendo una obra con tendencia cálida. Y si utilizo la misma porción del círculo cromático, entonces crearía una obra armónica, una obra armonizada en lo que tiene que ver con el color y las gamas cromáticas. Entonces, esta es una gama cromática cálida. Entonces elijo una porción, lo que no quiere decir que estos colores no puedan mezclarse con otros complementarios o inclusive que pueda incluir pequeñas porciones de otros colores para generar contraste. Pero la gran cantidad de colores en una obra cuando elijo trabajar con una gama armónica quiere decir que voy a elegir colores que estén muy cercanos, adyacentes dentro del círculo de color. Entonces, por ejemplo, en paisajes invernales o de nieve se puede ver generalmente toda la gama que va del azul al violeta, inclusive hasta los verdes adquieren el matiz muy azulado. Y a ese tipo de obras inclusive a veces se le agregan simples manchitas de los colores complementarios para avivar todo el conjunto, pero cuando uno mira la obra la ve muy armonizada porque la gran mayoría de las mezclas están realizadas con colores de la misma porción del círculo. Pero bueno, nosotros ahora porque vemos la parte exterior del círculo, pensamos que son pocos los colores, pero tienen que tener presente que adentro de este círculo están todos los tierras, los ocres, los grises azulados, los grises cálidos, todos los colores neutrales están aquí adentro. Por ejemplo, si yo veo un verde oliva, no lo tengo en el exterior del círculo, pero entonces ahí me puedo poner a pensar, el verde oliva no es un color saturado y es oscuro. Entonces, si tengo este verde, por ejemplo, sé que lo puedo desaturar agregándole muy poquitito de su color complementario. Entonces ahí estaría neutralizando, por ejemplo, este color, transformándolo en un verde oliva. Y como el color complementario, como les mencioné hace un ratito, también oscurece el color, entonces
lo estaría oscureciendo y neutralizando, lo que me daría un perfecto verde oliva. Entonces todo eso también tienen que tener en cuenta y practicar mezclas de colores, de complementarios, para ver qué obtienen con sus barritas de color. También, por ejemplo, hay ocres en toda esta parte, siena tostado, siena natural. Y lo más interesante es que todos los colores neutrales que están aquí adentro, de los que hablamos antes, los neutralizados, por ejemplo, estos son colores neutralizados, se dan cuenta que no son amarillos ni naranjas puros, entonces están neutralizados. También pueden estar neutralizados con blanco. Entonces, por ejemplo, este color, que podría estar entre el naranja y el rojo, está neutralizado con el color blanco. Entonces, la gama se va expandiendo infinitamente. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, que todos los colores neutralizados de dentro de este círculo, que se hayan efectuado por mezcla entre un complementario y su verdadero complementario, también tienen tendencia cálida o fría. Porque fíjense, por ejemplo, si yo hago una mezcla de rojo y verde, que al principio voy a ir oscureciendo el rojo con el verde, luego se me va a ir transformando en marrón. Pero una vez que empiece a pasar del lado del verde, como va a tener más componente verde, ya se va a ir transformando del lado de los grises, y ahora sí del gris de color, del gris cromático. Entonces voy a tener grises muy interesantes si mezclo rojo y verde con mayor proporción de verde. Entonces los grises o neutrales que pueda hacer por mezcla también van a tener una tendencia o cálida o fría. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Y por último, también, así como si usamos colores adyacentes, la obra va a ser muy armónica, si utilizamos colores lejanos entre sí, como por ejemplo hay triadas de color, que puedo utilizar estos tres, se coloca un triángulo aquí adentro, entonces puedo utilizar esta triada de color, o puedo usar cuatro colores, por ejemplo, pero cuanto más lejanos estén los colores, más discordancia voy a lograr en la obra, lo que también se puede traducir en contraste. No siempre quiere decir que la obra va a quedar disonante en el sentido malo. También puede ser una obra muy interesante al tener colores tan lejanos, entonces que son tan contrastantes. Y algo más interesante para aprender acerca del círculo de color es que también nos permite saber con qué podemos aclarar o también oscurecer los colores. Porque bueno, dijimos que el negro y el blanco, valga la redundancia, apastela los colores, pero no en el término de las barritas, sino que los apastela, los hace muy claritos, los que son muy conocidos, que la mayoría de la gente denomina colores pastel, bueno, porque son claros y desaturados, los colores muy mezclados con blanco. Entonces el blanco crea ese efecto de apastelar los colores, y el negro al revés los enturbia. Entonces nosotros con el círculo cromático también lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, si quisiera aclarar este rojo y le coloco blanco me quedaría rosa, si le coloco negro me quedaría marrón directamente, marrón turbio y oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Un color se puede ir oscureciendo con diferentes colores que vayan hacia el color más oscuro. Por ejemplo, en este caso, el rojo lo puedo ir oscureciendo por este color que al estar más cerca del violeta va a ser de un valor un poquitito más bajo, o con el violeta cobalto, o directamente con el violeta podría oscurecerlo. Y lo mismo al revés, si lo quisiera aclarar, me va a quedar un color mucho más vivo, más saturado, si lo voy aclarando, por ejemplo, con el naranja, con el amarillo naranja o inclusive con el amarillo. Entonces, eso sí es muy importante porque es una forma de aclarar los colores y de hacer mezclas ópticas. Recuerden las tramas de colores que vimos en el video de los trazos, que para aclarar y oscurecer un color nos pueden servir también otros colores del círculo, ya sea que vayan hacia el claro o hacia los oscuros. Por eso es importante recordar también la posición de los colores en el círculo cromático.
Y lo mismo sirve para oscurecer un color, porque si tengo un azul talo y lo quiero oscurecer ligeramente, puedo tranquilamente agregarle algo de cobalto o de azul ultramar o inclusive algo de violeta. Y otra forma también de oscurecer el color es utilizar, como les mencioné hace unos minutos, el complementario. Entonces cualquiera de estos colores se puede oscurecer simplemente agregándole muy poquitito del complementario. Pero tenemos que recordar que al mismo tiempo que los va a ir oscureciendo, los va a ir neutralizando. Entonces, eso también es importante, que para oscurecer y aclarar un color, como primera opción, tengo que recurrir a otros colores de la misma gama que sean más claros si quiero más aclarar o más oscuros si quiero oscurecer. Y luego, cuando no puedo aclarar más con la gama de color, supongamos que aclaré con naranja y no fue suficiente, luego pasé por este color y con el amarillo y está bastante claro, pero ahí sí quiero que sea mucho más claro todavía, entonces sí puedo utilizar el blanco, pero como última opción, porque si no, nuestra obra puede resultar en una obra con una sensación calcárea, como si hubiéramos pintado con talco también. Entonces, una forma de evitarlo es eso, o tener una gradación de barritas, como por ejemplo esta barrita, esta gradación que les había mencionado antes, que tengo el azul talo, este es azul talo en este caso, que tengo del más claro hacia el más oscuro, seis valores diferentes, recuerden que valores es la claridad o oscuridad de un color, entonces del más claro hacia el más oscuro tengo seis gradaciones diferentes, pero si les conté que en este tipo de gradaciones aclaran con blanco y oscurecen con negro, entonces los puros siempre son los colores intermedios, pero está bueno poder tener algunas gamas de gradaciones que nos interesan, sobre todo, por ejemplo, los paisajistas seguro van a querer tener las gamas de los azules y, por ejemplo, los que hacen flores pueden querer tener la gama de este violeta rojizo o este rojo con tendencia al azul. Entonces, depende de la obra que uno haga, es lo que va a ir adquiriendo. Pero para una obra de colores más vivos, sepan que pueden aclarar o oscurecer los colores usando otros colores del círculo cromático que sean de la misma gama. Y luego, bueno, aquí tenemos los principales pares de complementarios que son naranja, azul, verde rojo y violeta amarillo. Entonces dijimos, juntos se potencian, pero tengo que tener cuidado cuando trabajo con las mezclas en el pastel, porque quizás no estoy mezclando los colores, pero hago una mezcla óptica, hago un entramado, por ejemplo. Y entonces, a medida que vaya superponiendo los colores, ustedes pueden ver que se está agrisando, que quiere decir neutralizando, porque empiezan a aparecer verdes, ocres y marrones. Entonces pierde intensidad y ni que hablar si hacemos la mezcla. Entonces, pueden ver que es un color que perdió intensidad. Pero también puede ser muy interesante. No quiere decir que los colores neutrales sean malos colores, sino que, que tenemos que saber en qué contexto usarlos. Porque, por ejemplo, hay obras, los grandes maestros, si ustedes estudian las obras, en su obra hay gran composición, sobre todo los tradicionales, gran composición de colores neutrales y pocos colores saturados. Pero los usan de tal manera que la obra en su totalidad resulta igualmente rica desde el punto de vista cromático. Entonces, pueden ir haciendo esas mezclas. Si hago solamente una veladura, por ejemplo, sería imperceptible. A medida que más lo vaya mezclando, entonces también puedo bajar la intensidad de un color. También me sirve el color complementario para bajar la intensidad. En el supuesto caso que estoy realizando una obra y me queda un color disonante, por ejemplo, que me quede este anaranjado y no quiera tenerlo así, y no hace falta hacer grandes cantidades de color. Puede ser con un simple rayado
y mezclado imperceptiblemente. Entonces, lo que hice fue eliminar un poco del color con el pincel mezclador y luego integrar los dos con la mano, que es una herramienta mejor para integrar los colores. Entonces, este color, por supuesto, es mucho menos intenso que el color que tenía anteriormente. Entonces, para esto también es muy útil saber cuál es el complementario de cada color para poder neutralizar los colores y que se integre mejor en la obra. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando superponemos los colores de que sea el efecto que deseemos, porque si no, al final de la obra podemos terminar con toda la obra con los colores neutralizados y que no sea ese el efecto que buscábamos, sino que nos ocurrió por ignorancia, por ejemplo. Y luego, bueno, prueben para realizar todas las mezclas de colores, porque las marcas varían mucho la composición de las barritas, y entonces a veces logramos efectos inesperados. Por ejemplo, en este caso es una mezcla de rojo y verde neutralizado, pero como tiene mucho más cantidad de verde que de rojo, obtengo un gris. En este caso sí, un gris cromático, que puede tener tendencia clara, tendencia fría o tendencia cálida, recuerden. Pero todos estos colores están dentro del círculo. Entonces, una buena práctica sería que si ustedes tienen todos estos colores, los vayan mezclando entre sí de forma óptica y de mezcla de difuminados. Entonces van a saber, inclusive se pueden hacer muestrarios de las mezclas que van realizando, y luego no van a tener que adivinar, van a saber cuando buscan un color, pueden ir a su muestra y simplemente elegir la barrita que corresponda y hacer la mezcla que tengan que hacer. Y como por ejemplo al amarillo, si le ponemos un poquitito del violeta, se va a ir hacia los marrones o hacia los verdes, depende del componente que tenga la barrita de color. La mayoría puede ir hacia los ocres, pero en este caso seguramente esta barrita tiene mucha consistencia de azul, entonces se está haciendo un color verde, pero pueden ver que son bastante neutralizados los colores, nada que ver con la intensidad y cómo se potencian dos complementarios cuando están juntos. Y luego también hay que tener en cuenta el contexto de los colores. Cuando coloco un color, tengo que tener en cuenta el contexto, es decir, cuáles son los colores que lo rodean. Inclusive, a veces cuando me molesta un determinado color, simplemente con cambiar un color del entorno puede cambiar toda una sección de la obra. Así que eso también para que tengan en cuenta, porque por ejemplo, supongamos que estoy pintando con este color naranja. Bueno, elegí el rojo en realidad. Vamos a ver si le podemos dar un matiz naranja. Una cosa es colocarlo, por ejemplo, el verde sería un cercano complementario porque está al lado del azul, que es su verdadero complementario, el del naranja. Si lo coloco cercano al rojo, va a ser armónico, pero no va a haber mucho contraste porque, si recuerdan, estos dos colores están uno al lado del otro en el círculo cromático de color. En cambio, no quiero tomar el azul. Si lo coloco cerca de un azul, va a ser mucho más vibrante el naranja porque este azul es complementario directo del naranja. En este caso es un cercano porque este es azul ultramar. Si hubiera puesto este color sería el complementario directo, pero aún con el color cercano tiene mucho más brillo que
colocado, por ejemplo, en este lugar, a pesar de que estoy haciendo trazos también saturados, como hice aquí, pero el contraste no va a ser nunca alto porque está rodeado por un color similar. Y en este caso, bueno, a ver si podemos recuperar. Es un caso parecido a este. Pero, ¿por qué no tiene la misma intensidad? Bueno, porque como vimos en el círculo de color, una de las propiedades de los colores es el valor. Entonces, nosotros en el círculo cromático, yo, por ejemplo, tengo que el complementario del naranja es el azul primario. Al lado está este verde azulado y el azul ultramar. Y un poquitito más lejos está el verde secundario, que sería en este caso un verde permanente o un verde sap. Entonces, en el caso del naranja, este color estaría un poquito más alejado, porque en este caso ya sería este. Entonces estoy a dos lugares del verdadero complementario. Y en cambio con este color, que es el mismo que este, estoy a un lugar del verdadero complementario. Entonces siempre va a haber un poco más de contraste, pero hay una razón más. Este color está más cerca del amarillo, entonces es más claro, tiene un valor más alto. Se parece mucho, es más, está en el mismo lugar del naranja. Entonces el valor es el mismo, es decir, la claridad y la oscuridad de estos dos colores es la misma. Si estaría utilizando una escala del blanco al negro, usaría el mismo gris para estos dos. Entonces ahí se dan cuenta la importancia también de la propiedad del color, que es el valor. Porque a un color diferente yo puedo estar contenta porque pienso que estoy haciendo un buen contraste aquí, pero como al poner dos colores del mismo valor, nunca va a tener el mismo contraste que en este caso, que el valor es muy diferente. Entonces aquí hay doble contraste. Tengo contraste de complementario cercano y tengo contraste de valor también, porque tengo claro, oscuro, naranja, azul. Entonces, por eso, en dos simples ejemplos, pueden ver la importancia de saber todo lo que tiene que ver con el círculo cromático, es decir, por lo menos lo más importante que necesitamos saber como pintores, que es lo que estuvimos repasando hasta ahora, que es el tema de los colores neutrales, cómo agrisar un color con un complementario, cómo oscurecer o aclarar con otros colores de la misma gama y cómo potenciar con los verdaderos complementarios. Así que espero que vuelvan a mirar el video, no se desanimen porque los conceptos al principio pueden parecer difíciles, y hagan las mezclas de color. Lo que los va a ayudar mucho es hacer mezclas de fundido de los colores que tengan unos con otros, además del círculo cromático. Si tienen otros colores que no son estos que están en el círculo, de todas formas, coloquen dos colores y hagan todas las mezclas intermedias. Entonces ahí se van a dar cuenta el potencial que tienen en su paleta, en la cantidad de barras de colores que tienen. Y bueno, y disfruten cuando se saben todos los conceptos del color. La actividad de pintar, el oficio, se vuelve mucho más placentero, así que espero que disfruten tanto de aprenderse la teoría del color como después de poder ir aplicándola.